Cocha.info. Agradecer el apoyo y la solidaridad que hoy hemos recibido en esta movilización y en muchas otras que se están haciendo a lo largo y ancho de Navarra, de Euskal Herria y de parte del Estado. Nosotros entendemos que al fin y al cabo la sentencia del Tribunal Supremo, la última decisión del Tribunal Supremo, es un atropello jurídico, que se trata de una aberración jurídica que solo puede entenderse en términos políticos como un ataque ante la democracia, la paz y la justicia. Decía que este atropello jurídico solo puede entenderse en términos políticos y se trata de un ataque a la democracia, a la paz y a la justicia. Entendemos que nos interpela a todos y a todas, no solamente a los 5 encausados del caso Bateragune, sino también a todas aquellas personas, agentes políticos, sociales y sindicales que están en contra de la deriva autoritaria y de la involución antidemocrática que se está viviendo en el Estado español. Y entendemos que nos interpela a todos y a todas a activarnos, a actuar a favor de la democracia y de la libertad. Entendemos que al fin y al cabo hoy somos nosotros, hoy somos nosotras, pero mañana puede ser cualquier otra persona favorable a la democracia y a la libertad.